Bueno, vengo acá porque papá cagó la familia. Estoy te veo muy nerviosa. Algo eso, ¿eh? Oh, bueno, arrancó. Está nerviosa, chicos, está nerviosa. Sí. Y está nerviosa y está angustiada y está bien, está bien. Claro, ok, fue fuerte lo que dijiste, pero te veo con mucha angustia a punto de llorar. ¿Por qué me decís que tu padre destruyó la familia? Bueno, papá no acepta que mi hermano es gay. ¿Y esto le ha hecho daño a tu hermano? Sí, lo echó de casa. ¿Lo está destruyendo a tu hermano? Sí. ¿Lo echó de la casa? Lo dejó en la calle. ¿Lo dejó en la calle? Sí. Ah, ok. Vamos con Fernando. Horrible. Hola, Fernando. ¿Cómo le va? Bienvenido. Bien, bien. Estamos todos, Yuyito, Silvia, Quino. Le gritan de todo. Estaba complicada la tarde de hoy porque estamos en el 2022, pero queremos escuchar su situación. Deconstruite. Y aparte saber si es cierto que lo echó por la elección sexual de su hijo. ¿O si lo echó por otra cosa? Mirá, yo a decir verdad esperaba otra cosa de mi hijo y yo no soporto esta situación. Y yo esperaba... ¿Un hijo heterosexual? Por supuesto. Ok, por supuesto, me dice. O sea, es claro que a usted lo que le molesta es la elección de su hijo. No, no me molesta. ¿Y usted cómo se enteró? Cuénteme, Fernando. Por una mentira, porque me ocultaron todo. No. Yo estoy enojado porque a mí se me mintió. Bueno, señoras y señores, yo les voy a contar una cosa. Le digo a Fernando, y ya lo estoy mostrando y lo muestro al lado de Fernando, ¿cómo se enteró Fernando de la elección de Jonathan, no? A ver. Y yo me entero. Bueno, pa, tengo algo para contarte. La verdad que me cuesta un montón decírtelo, pero nada, soy gay. Y decidí tomarme unas vacaciones con mi novio e irme por un tiempo de casa. Te quiero un montón y siempre vas a ser mi viejo. Fernando, este es tu hijo Jonathan. Cuando te llegó este mensaje, ¿cómo lo recibiste? ¿Qué te pasó? ¿Cómo te sentiste? Me sentí muy mal, me sentí realmente... ¿Te sentiste mal por vos o por él? No, por la situación, porque esto se podía haber hablado, lo podíamos haber hablado. Que me mande un video, me parece algo violento, chocante. O sea, te enteraste de sus elecciones, pero esto tiene que ver porque quizás se sintió rechazado. Fíjate lo que dice. Vamos a ver de vuelta el video, por favor. Ay, vamos, sí, por favor, a ver. Esto quiero que presten atención, Silvia. Va de vuelta porque hay una situación diferente. ¿Dónde? ¿Lo tenemos? Listo, vámonos. Bueno, pa. Tengo algo para contarte. La verdad que me cuesta un montón decírtelo, pero nada, soy gay y decidí tomarme unas vacaciones con mi novio e irme por un tiempo de casa. Te quiero un montón y siempre vas a ser mi viejo. Por lo que yo estoy entendiendo en el video, él te está confesando en ese momento que es gay. A lo que yo entiendo, Jonathan, entendías que vos no lo sabías. 24 años sin saberlo. Ah, vos no lo sabías. A esto voy. Entonces, cuando te enteras que tu hijo es gay y que además se va de vacaciones con su novio, ¿qué te pasó? Que se vaya de vacaciones con el novio, pero no vuelva a casa. ¡Ay, no! Pobrecito. No, ¿podiste hablar con tu hermano antes de que esto sucediera? ¿Te confesó que se lo iba a decir? Sí, un montón de veces se lo quiso decir. Nunca se pudo hablar con él. No se puede hablar con él. Es una persona cerrada con este tema. Es muy penetrable. Es muy cuadrado. Señores, tengo la respuesta del padre. No se puede hablar con él. Presten atención. Todo esto es para que ustedes tengan información, Yuyito, Silvia y Guido. Sí. Porque ya los escuchamos a ellos, escuchamos a Jonathan. Pero miren la respuesta del padre. Y quiero verlo del lado de Jonathan. Digo, del lado de don Fernando. Ajá. Bueno, espero que seas muy feliz. Pero olvídate que tenés un padre. Bueno, Brendita. Ok, Brenda. Tremendo. Demasiado. Bueno, olvídate que tenés un padre. ¿Esto es lo que vos suponías que iba a pasar? Pero sí, se era sabido que iba a pasar eso. Contame cómo recibió Jonathan esta noticia cuando escucha el audio de papá. Se quiso morir. ¿Qué le pasó? ¿Qué hizo? ¿Se quedó a llorar? ¿Se fue? ¿Qué gritó? ¿Qué pasó? Imagínese, porque un montón de veces quiso hablar con él. Muchísimas veces quiso hablar con él. Nunca, pero nunca se podía hablar. Cuando le querías hablar del tema, se ponía miedo, loco. ¿Jonathan tenía miedo de enfrentar a tu papá y decirle la verdad? Sí. ¿Vergüenza papá es muy también? Correcto, sí. ¿Es muy correcto o estructurado? También. Ok. ¿Pero cuándo? El problema. ¿Cómo? ¿Cuándo quiso hablar contigo? Yo no entiendo. Ahora nos vas a decir. Me dice, no.